העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ותרחון amigo Asa Isaac está aquí con esta, ¿cómo se dice? Este moral, con este moral que expresa la profunda relación del Estado de Israel y el pueblo de Israel. Estamos muy agradecidos por este presente que nos hace el fundador y líder de Ilan, Isaac Asa, con motivo de cumplirse 75 años de la independencia de Israel. Creo que no hay mejor lugar para exhibir este mural que en la puerta de entrada al país, para que todos puedan ver los 4.000 años de historia de nuestro pueblo. Este fue el momento culmine en el que el mural del artista Julio Carrasco Bretón, Am Israel Hai, el pueblo de Israel está vivo, fue inaugurado en el pabellón de ingreso del aeropuerto Ben Gurión en Israel. Y con nosotros en el estudio se encuentra Isaac Asa, el fundador de Ilan Israel Latin American Network, y quien ha estado al frente de esta magnífica iniciativa que se ha visto plasmada con la presencia de la ministra de Transporte y encargada de los festejos de los 75 años de Israel, Miri Regev, personales destacadas de México, Israel y, por supuesto, la familia Asa. Isaac, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Solo a modo de introducción, ¿qué significado ha tenido ese sentido? ¿Qué has sentido en ese momento cuando has inaugurado el mural? Bueno, antes que nada, Carlos, gracias por tenerme nuevamente en tu estudio. Nicole, muchísimas gracias. Gracias. Realmente fue un momento muy especial porque se hizo un sueño realidad. Y mira que en Israel es difícil convertir los sueños en realidad porque las cosas no son fáciles, mas sin embargo lo logramos. Por eso es que dijimos Shehiyanu, que llegamos a este momento y logramos este gran sueño. ¿Y a quién, con quién personalidad importante estuviste que le presentaste el proyecto y le entregaste también una muestra? Bueno, desde hace 2 años, cuando tuvimos la idea de llevar a cabo este mural, la primera persona que fui a ver fue el presidente Yitzhak Herzog, quien la verdad desde el principio nos ha apoyado, nos ha impulsado para lograr este proyecto. Y bueno, como muestra de nuestro agradecimiento hacia él, al día siguiente de la inauguración del mural, lo fuimos a ver a su oficina junto con mi familia. Y bueno, tuvimos para bien entregarle una copia donde, interesantemente, sale él en el mural como presidente del país, pero también su padre y su abuelo, que fue el primer rabino ashkenazí del Estado de Israel. ¿Cómo fue que nació la idea de este mural y cómo se trajo? Y vamos a hablar también de la fiesta de inauguración. Con mucho gusto, Carlos. Te platico, hace 3 años hicimos un mural de la vida de mi padre. Me lo hizo el mismo Julio Carrasco. Y en el evento de presentación donde invitamos familiares y amigos, pasó algo insólito. Después de la presentación de este mural, llegaron 3 sobrinos míos a decirme, tío, gracias por presentarnos a nuestro abuelo. Wow. Ahí conocí la importancia para la juventud de esa conexión entre la historia y la visión y el poder que realmente tiene un mural. Unas semanas después estaba de viaje para llegar a Israel en el avión y llegó esta gran idea. Si pudimos hacer esa conexión en una familia, ¿por qué no hacerla con la gran familia que somos todo el pueblo judío? Porque finalmente todos somos descendientes de Jacob, lo que nos hace una gran familia. Y así es como surge la idea. Llegué al aeropuerto de Ben Gurión. Te quiero decir antes de seguir que esa idea no vino de mi cabeza. Estoy seguro que viene de un lugar mucho más elevado. Pero bueno, llegó a mi cabeza y llegué a Ben Gurión y vi cuando caminaba por ese pasillo, ¿te imaginaste el mural plasmado en esa pared? Así, no, así fue como empezó. Es la importancia, Isaac, de saber de dónde eres
para saber a dónde vas. Absolutamente. Y es el mural. Por eso yo quiero que veamos unas imágenes de este gran proyecto, cómo fue creado el mural Am Israel Hai, que está en el aeropuerto, en la entrada de Israel, David Ben-Gurión. Es una obra que mide 5 metros por 44 metros. El proceso para llevar a cabo este mural tomó aproximadamente 2 años. Hay 2 personas en especial que han ayudado a que esto sea posible, que es Gil Schaefer y Itzhak Schoenstein, que están en Israel. El objetivo era muy claro y había mucha pasión por detrás. Cuando hay pasión y hay un equipo fuerte, las cosas al final salen. Y por eso, para mí, bueno, esto ha sido una cosa muy importante, muy emocionante, porque estamos haciendo historia. So Tach, you know, 2 years are here in this box. 2 years of work. Am Israel Hai. 75 years of Israeli independence offers an especially meaningful opportunity to reflect on our national story, helping them to recall the long and meaningful tale that the State of Israel continues. Israel has thrived as a source of innovation, creativity, and contributing to the humanity at large. So thank you all, dear friends. Shalom. Am Israel Chai. Nuestra historia continúa. Y tú eres una parte fundamental de ella. Un futuro brillante nos espera. Am Israel Hai. Espectacular la tarea, el proyecto, pero como tú has dicho, la inspiración quizás vino de algún lugar que todos pensamos o sabemos o creemos saber, pero en la práctica alguien tuvo que arremangarse y hacer la tarea. ¿Quiénes han estado involucrados en este proyecto? Bueno, principalmente el artista Julio Carrasco Bretón, que es un gran muralista y además es el que tiene la patente de hacer estos murales transportables, ¿no? Que es algo muy especial, ya que fabrica un muro de fibra de vidrio que pinta sobre él y luego lo puede enrollar, se llama su técnica isoplástica de Carrasco. Y eso es lo que ha hecho posible. Mira, casualmente, este es el mural número 75. No puede ser. Ahí está. El de mi padre, de hecho, fue el 72. Ese es el 75. Y tiene murales él por todas partes del mundo, ¿no? Incluso en las Naciones Unidas y otros lugares importantes. Además de Julio, mi hija Daniela, bueno, pues ella estuvo a cargo del proyecto. Ella estudió artes visuales. Gil Schaefer y Zach Schoenstein son los que me ayudaron aquí en Israel a que hacer que las cosas sucedan y que estuvieron... La parte logística. Más que logística, o sea, yo te diría muchas cosas para que pueda esto suceder. Hay que cerrar con el aeropuerto, etcétera. Así es, coordinaciones, gente involucrada, etcétera. Por otro lado, bueno, pues como te dije, el presidente Herzog, un gran impulsador del proyecto, la ministra de Transporte, Miri Regev, que también desde que le platicamos el proyecto le entusiasmó mucho y nos apoyó mucho. Y bueno, y así otras gentes como en todo involucradas. Como en todo gran proyecto, nadie hace nada solo, sino que es el resultado de una tarea conjunta, donde todos hacen el esfuerzo. Y te quiero preguntar, como mexicano, ¿cómo te sientes que esto haya llegado a Israel? Demostrarle a Israel lo que es el mundo judío latinoamericano. Bueno, pues muy importante, pero yo creo que esto, más allá de demostrar lo que es el mundo latinoamericano, es una muestra para tanto el mundo judío como el no judío de lo que somos nosotros. Muy bien. Que eso es algo muy importante, ¿no? Israel tiene una sola entrada, por ahí van a transitar 27 millones de personas y que esas personas a primera vista tengan esa primera impresión de nuestra conexión de 3.000 años, de más de 3.000 años con esta tierra, de todo lo que hemos vivido, pasado, y lo más importante, la razón principal por la cual existimos,
que es Tikkun Olam. Nuestro pueblo, desde sus inicios hasta el día de hoy, ha sido un pueblo que sirve a la humanidad. Y ese ha sido y seguirá siempre siendo nuestro propósito. Sin duda, el mural en el aeropuerto es una gran contribución. Claro, ahí pasan judíos, cristianos y musulmanes. Y de esta manera, luego de la inauguración, se realizó un gran festejo para celebrar la colocación del mural. Tenemos una entrevista exclusiva donde... No le decimos a Isaac con quién hablamos. tenemos unas palabras muy especiales y además también con la ministra de Transporte, Miri Regev, de Yaakov Haguel, presidente de la Organización Sionista Mundial, quienes tan solo tuvieron palabras de agradecimiento contigo, Isaac, por todo lo que has hecho con este maravilloso mural en Israel. La verdad es que estamos muy emocionados. Este mural es la culminación de 2 años de trabajo, de muchísimo esfuerzo. Es un milagro que esté acá y no podemos más que agradecerle a Dios por la oportunidad de poder entregar este regalo tan hermoso para Israel, con la esperanza de que nos haga sentir a todos lo que somos, una gran familia. Este mural es como un álbum fotográfico de una historia familiar de 4.000 años. Estoy seguro que al festejar los 75 años de independencia de Israel, el mural expresa de manera extraordinaria la historia de nuestro pueblo en su devenir hacia la tierra de Israel. Somos un pueblo con un pasado común y un destino futuro conjunto. La eternidad de Israel no miente. Ilan es una ONG sionista que ama el Estado de Israel. Decidió que este mural, que cuenta la historia del pueblo judío a lo largo de 4.000 años, sea un regalo para festejar los 75 años de independencia de Israel. Es muy emocionante sentir el profundo amor que sienten ustedes por Israel y el amor por los valores y las tradiciones de nuestro pueblo. Asa querido, quiero darte algo chiquito, no grande como la moral. Ven. No hay otra ciudad en el mundo entero tan hermosa como Jerusalén. Y no hay otra ciudad que una a todos los judíos del mundo, a nuestro corazón judío, como lo es Jerusalén. La Jerusalén unida e indivisible, capital del Estado de Israel. Isaac, misión cumplida. Me emocionó poder entrevistar a Elisa, tu esposa. Bueno, muchas gracias. La verdad te tengo que decir algo, ¿eh? Atrás de mí, quien me da la fuerza, quien me impulsa, quien me guía y quien es mi mejor consejera en mi vida, sin duda, es mi esposa Alice. Y la verdad estoy tremendamente agradecido por todo, ¿no? Ya que con ella soy todo y sin ella no soy nada. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Bueno, ahora es misión cumplida. El mural está en Israel para los millones que vendrán y que podrán verlo cada vez que pasen. Incluso Asa me acaba de contar de que hay un proyecto que con un QR se pueden escuchar en ¿cuántos idiomas? Creo que en 7 idiomas. El QR ya está en el aeropuerto. De hecho, está en 2 posiciones, al principio y al final del mural. O sea, que los que quieran saber la historia de los distintos elementos, porque hay muchísimos elementos en el mural, pueden escucharlo a medida que vayan avanzando y de esa manera consustanciarse con este proyecto tan grande. Pero, ¿qué otros proyectos tiene Ilan Network Latinoamérica para desarrollar en el próximo tiempo? Nos quedan 3 minutos. Sí, mira, te platico primero que nada, continuando con el mural, algo importante. Este es un mural único en el mundo, es una joya. No hay ningún otro pueblo, ningún otro país que tenga un mural que explique toda su historia. Espectacular. Eso es algo único y exclusivo y no existe en ningún aeropuerto, tampoco ningún mural de este tipo. Entonces, es una joya, es la Mona Lisa del pueblo judío. Ahí está. Increíble. O sea, la primera vez que Carrasco Bretón hace un mural para un aeropuerto en un país. No solamente eso. Y la historia del pueblo. No solo Carrasco Bretón, sino cualquier muralista. Nunca se había producido una historia que muestre un mural que muestre la historia completa de un pueblo. El mural número 75 y el único en el mundo. ¿Crees que eso viene
como dice en hebreo, me ashamay, del cielo. No creo, estoy absolutamente convencido. Un minuto, Isaac, próximo proyecto de Elan Latin American Network. Mira, te platico del mural. Con el World Zionist Organization, Jacob Howell, hicimos ahora una sociedad para impulsar todo el mural. Ahora estamos produciendo un gran libro que va a presentar todo lo que es este mural y se va primeramente Dios a tener en todas las casas. Esa es la idea, que esté en todas las casas del pueblo judío, que este mural Am Israel Hai sea un símbolo de nuestra historia y de nuestra conexión con Israel y con, bueno, como tú decías, si uno no sabe de dónde viene, pues nunca va a saber a dónde va, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Por otro lado, en Ilam, bueno, seguimos expandiéndonos. Este año pudimos expandernos ya a República Dominicana y esperamos próximamente estar también ya en Panamá. Y bueno, y estamos con un proyecto de seguir expandiendo los siguientes 5 años a 11 países más en Latinoamérica y también a 7 estados más en los Estados Unidos. Hoy nada más estamos en el estado de Arizona. Bueno, espectacular. Creo que la inauguración de este mural galardona a Israel y para nosotros un honor y un orgullo tener a Isaac Asa en nuestros estudios. Para ti, para Elise, tu señora, para tu hija que han participado de este proyecto y para todo el equipo que estuvo detrás de este gran, gran mural, que indudablemente la próxima vez que entre a Israel voy a tener la oportunidad de verlo desde el principio hasta el final, porque durante el evento fue muy complicado. Es para todos nosotros un orgullo y un honor. Así que muchísimas gracias por el evento, por haber traído a Israel este mural y por tenerte aquí con nosotros en el estudio. Carlos, hay una página de internet también que es Israel Mural. Ahora la ponemos en pantalla. .org. .org. Excelente. Isaac, muchísimas gracias. Y gracias. Felicitaciones. Gracias.